Vamos a escuchar de inmediato palabras del ministro Gustavo González López. Buenas tardes. Queremos entregar información al país, tal como indicara el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, en el día de ayer. Me ha dado instrucciones para informar al país sobre los últimos acontecimientos en materia de las operaciones de liberación del pueblo, que incluyen acciones contra el paramilitarismo y otras acciones contra el contrabando. Quería manifestar también que los resultados de las operaciones de liberación del pueblo se han ejecutado hasta la fecha unas 100 operaciones que concluyen con el despliegue de 67.939 funcionarios. Hemos detenido por diferentes delitos unos 1.852, desmanteladas 109 bandas, hemos incautado 1.272 armas, se han recuperado 207 vehículos, recuperados unas 353 motos y de varios calibres unos 36.659, ¿no? Ahí hay una proporción, más o menos el 29 al 30% de las detenciones han sido en el estado Carabobo, y se puede apreciar también que la mayoría de las capturas en cuanto a municiones ha sido en el eje de los estados Táchira, Mérida y Trujillo, y como signo importantísimo, la mayoría de las armas han sido retenidas, capturadas y ubicadas en el estado Miranda, que presenta el índice más alto en criminalidad, más alto en robo, más alto en los homicidios violentos en el país. También una de las cosas más importantes que tenemos que ver de las OLP ha sido, más que presentar números, más que presentar funcionarios desplegados, más que los eventos que hemos realizado, es la capacidad que ha tenido las operaciones de liberación del pueblo OLP de construir un sistema de inteligencia territorial que ha permitido la coordinación directa con las autoridades políticas o las autoridades locales, junto con unas unidades especiales conformadas por la Unión Cívico-Militar-Policial, que han permitido específicamente actuar con contundencia y con gran efectividad en esas áreas, ¿verdad? Estas operaciones lo que permiten entonces es ir liberando espacios para ir posteriormente protegiendo al pueblo. Podemos ver que entonces que también con esas operaciones de liberación del pueblo en el estado Táchira, específicamente, una decisión firme del gobierno bolivariano en la dirección del comandante presidente Nicolás Maduro, en el cierre de la frontera, ha ocurrido un fenómeno especialísimo, es una guerra económica que pretende sacar de circulación los billetes de 100 y de 50 bolívares en su denominación, con el único objeto de dejar el circulante escaso en esas regiones. Y hemos hasta la fecha retenidos 15.365.000 bolívares retenidos en esas monedas, en esos billetes, perdón, de 100 y 50 bolívares, $200 norteamericanos, 13.562.000 pesos colombianos retenidos, y en oro 358 gramos, y hemos inspeccionado 17 casas de cambio. Un fenómeno que busca entonces molestar en el sector que ha sido declarado con zona de excepción, las zonas 2 y la zona 1. También el comandante presidente me ha instruido, ¿verdad?, de notificar del parte que hemos tenido en cuanto a la
retención en total desde el cierre de la frontera en armas incautadas. Hemos tenido 41 artefactos explosivos tipo NEPLE 3, 5.133 municiones recuperadas en el Táchira, 31.200 municiones incautadas en Mérida, 12 municiones en Trujillo, 7 granadas desactivadas y 2 fosas comunes. Y hablando de estas fosas comunes, ¿verdad? Recientemente hemos capturado, ¿verdad?, aparte del total de paramilitares que suman 36, que está perfectamente desglosado en la zona 1 y en la zona 2, el comandante hablaba de una captura importante de 2 paramilitares la semana pasada. Estos 2 paramilitares que han sido capturados la semana pasada responden a los nombres de Osvaldo Antonio Cárdenas Patiño, un alias Carro Loco, y Ramírez Angarita Guzmán Humberto, colombiano, tienes 2 alias, Jairo o Gasparín, todos disidentes del grupo paramilitar Los Urabeños. Les quiero hablar de Cárdenas Patiño. Cárdenas Patiño tiene un perfil particular. Cárdenas Patiño es un ex soldado de una fuerza especial venezolana. Fue reclutado hacia Colombia. Y en su formación inicial trabajó junto a una autoridad política local de un municipio fronterizo para prestar seguridad en el círculo y en el entorno más cercano del sistema de seguridad de un político de esa área. Su experiencia en seguridad y en las fuerzas especiales lo llevó a ir tomando posición hasta que posteriormente es traído a Venezuela para, junto con la otra persona que es capturado, que es alias Gasparín o Ramírez Angarita, venía a ocupar la nueva estructura de este grupo en un nuevo frente que se llama el Frente Norte de la Frontera. La información que está aportando estos 2 elementos importantísimos de valor estratégico. Después de esta información, producto de esta información territorial, aportes del pueblo, la unión cívico-militar y la decisión firme de haber cerrado la frontera, nos han llevado a sitios de entrenamiento, a sitios de fosas comunes, a sitios donde encontramos armamento y munición como esta que ustedes están viendo en la pantalla. Su estructura, un jefe paramilitar, un comandante urbano, un comandante rural, un comandante financiero, unas estructuras menores que van desde lo que ellos llaman patrulleros, cobradores de trocha, informantes y hasta los sicarios y otro tipo de informantes. Un sistema perfecto, y aquí quiero un sistema perfecto de conservación de material, y hemos encontrado armamento de fabricación artesanal de 40 milímetros. Un armamento que es capaz de destruir blancos en áreas hasta de 400 metros y de impacto a 50 metros de precisión. Armas contundentes. Esta organización del señor alias Carro Loco es un brazo armado que utilizó una persona que actuó activamente durante la vil emboscada que se le practicó a los soldados venezolanos en ese tiempo y que nos llevó a cerrar la frontera. Caraniña huyó a la parte colombiana y actualmente se encuentra a resguardo de las autoridades colombianas en Cúcuta. Y el señor Osvaldo Antonio Cárdenas Patiño venía a Venezuela a seguir estructurando la formación de estos grupos para avanzar en la estructura del
paramilitarismo en esa área. Nosotros seguimos avanzando en la información, se sigue estructurando, venían con instrucciones precisas de atentar contra la vida de personas y blancos específicos que tenían en esa región y en esa área, personas de presión política, tenían comerciantes, pero hasta el momento ya esas operaciones han sido de corte. Nosotros tenemos ya identificado todas esas áreas, regiones de operación, sistema de actuación, ya hemos perfilado correctamente el paramilitarismo en este sector. Incluso muchos de los actuales dirigentes son disidentes o exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, según información de los mismos personas capturados. Hasta aquí la información que bien tengo darles sobre la captura de estos dos paramilitares, de las operaciones de liberación del pueblo y del contrabando de extracción de papel moneda venezolano en las unidades de 100 y 50 bolívares. Muchas gracias.